Y San Pete es un tema completo. Tiene todo. O sea, todo lo que tienen ahí hermano, ¿no te parece? Se me acaba me de ocurrir. Hay veces que soy inteligente. Pero sí, porque tienes todo. O sea, boutiques espectaculares, una ropa divina que incluso yo creo que es diferente a otras regiones. Y déjame decirte algo. ¿Qué tal si nos vamos a ver unos cuantos murales que tenemos en la zona? No sabía los murales también. Sí, vamos que el arte fluye, el arte está en el ambiente. El arte callejero, aquí se expresa mucho en toda esta zona. Todos los octubre de cada año tenemos un festival que se llama Shine San Pete, donde vienen artistas de todas partes de Estados Unidos a pintar murales aquí. ¿Y cómo hacen si de pronto alguien en algún país que nos está mirando, nos está escuchando, quieren también estar aquí y hacer presencia con sus murales? ¿Qué pueden hacer? Bueno, lo que yo le puedo decir es que visiten nuestra página de internet. Ok. Visit San Pete Clearwater y lo vamos a poner también allí en el screen para que lo vean. Claro, que pronto mucha gente no sabe, obvio. Sí, allí tiene toda la información. Súper, y tiene los contactos. Pues este diría yo que es uno de los más importantes, ¿no? Obviamente este es uno de los murales más antiguos. ¿Sí? Antiguos. Fue uno de los primeros que se hizo aquí en la zona en el 2015. Este mural fue uno de los ganadores también del festival que nosotros hacemos cada año aquí en San Pete, donde vienen artistas, no solamente locales, sino a todo nivel de Estados Unidos. Tenemos un chileno, un artista chileno también que hizo un mural. Pero este fue uno de los ganadores y fue por muchos años nuestro símbolo en Latinoamérica para representar San Pete Clearwater. Y nuestro artista, lo puedes ver allí, es Ricky Watts. Es uno de los artistas aquí de la zona de San Pete, muy conocido. La noche vida es para mí.